Querida comunidad, vamos a vivir y disfrutar Workan Torrelodones 2024. Algunas cositas a tener en cuenta. Al teatro solamente podemos entrar con agua. Nada más. Ni comida ni bebida. Otra cosa. Todos los teléfonos deben estar encendidos, pero en silencio, tomando fotos, haciendo vídeos y publicando en las redes. Vamos a ver si hacemos explotar las redes esta mañana. ¿Qué más tenemos por aquí? Eso. Y ahora, después de estas pequeñas anotaciones, con ustedes, la mejor diseñadora de negocios del mundo mundial. Lideresa de la organización de la WordCamp Torrelodones 2024, Ana Cirujano Garzo. Buenos días y muchas gracias a todos por venir a WordCamp Torrelodones 2024. Y muchas gracias a Carla Patricia por esa presentación tan bonita y creo que un poco exagerada. Bueno, ¿qué es una WordCamp? Estamos todos aquí con mucha ilusión y muchas ganas. Para algunos es la primera vez que venís a una WordCamp. ¿Podéis levantar la mano, por favor, si es vuestra primera WordCamp? Bueno, muchos. Espero que la disfrutéis. Una WordCamp es un evento oficial de la comunidad WordPress. ¿Y qué es WordPress? WordPress es el software libre de código abierto que utilizamos para hacer nuestras webs, las webs de nuestros clientes, las webs de nuestros negocios, de nuestros blogs. Y he dicho que es de software libre. Esto quiere decir, bueno, tiene una licencia, que es la licencia GPL, que tiene 4 derechos. Podemos descargar de manera gratuita el software, podemos ver el código. Si fuera software propietario no podríamos verlo, pero como es un software libre, podemos ver cómo está hecho, podemos aprender cómo está hecho, podemos modificarlo para que haga lo que nosotros queramos, o más bien lo que quieren nuestros clientes, y podemos incluso redistribuir y vender y lucrarnos de esas copias modificadas. Y todo lo que se hace con WordPress hereda esa licencia GPL. Los temas, los plugins, también tienen estas 4 libertades. Y estas libertades nos llevan a que se cree una comunidad de usuarios y usuarias de WordPress que contribuyen a mejorar el software. Ya que lo podemos utilizar gratis y venderlo y beneficiarnos, lo que hacemos es devolver a ese software que usamos gratuitamente a través de nuestro trabajo voluntariamente para mejorar el software y para que llegue a más gente y cada vez sea mejor, ¿no? Y tenga una mayor calidad. Y esta comunidad de usuarios y usuarias de WordPress se distribuye a lo largo de todo el planeta. Como veis, pues más de 500.000 de miembros de usuarios de WordPress que se organizan en 759 grupos a lo largo de todo el mundo. Y el grupo de WordPress Torrelodones es uno de ellos. Aquí estamos. Como veis, en España, pues hay un montón de grupos de usuarios de WordPress, ¿no? Estos grupos de usuarios y usuarias nos reunimos cada mes en lo que se conoce como Meetup para compartir conocimiento, hacer contactos, para pasárnoslo bien. En Torrelodones, hasta hoy, hemos celebrado 50 eventos. Ya llevamos 5 años, se dice pronto, organizando eventos. Esta era la foto del primer día, ¿te acuerdas, Raúl? En la Solana. Después hemos organizado pues, un montón de eventos. Veis caras de personas que están hoy aquí después de 5 años. Y bueno, incluso ahí está mi hermana, que también está por aquí. Y llegó la pandemia, pero no paramos de hacer eventos. Solo paramos en agosto, eso sí. Durante la pandemia hicimos eventos online cada mes.
y conseguimos que personas del otro lado del charco se apuntaran, porque hacíamos los eventos por la tarde, en hora de mañana, en el otro lado del mundo también se apuntaban. Llegamos a tener 800 miembros, de hecho tenemos ahora más de 800 miembros en el grupo. Incluso en pandemia, bueno, éramos poquitos, pero éramos, ¿no? Continuamos haciendo eventos, guardando la distancia de seguridad. Y un día decidimos hacer una WordCamp. El año pasado hicimos WordCamp Torrelodones 2023, esta es la segunda edición. Algunos de vosotros estuvisteis el año pasado. Después de la WordCamp, continuamos haciendo reuniones. Ya veis que va cambiando el sitio. No dejamos de buscar un buen sitio para nuestras reuniones. Incluso Lucía, que es voluntaria en esta WordCamp, dio una charla. Yo creo que es la ponente más joven, es excelente ponente. Yo creo que es la ponente más joven que ha habido en la comunidad WordPress, que con 14 años nos enseñó un montón. Y continuamos, bueno, pues haciendo un montón de eventos, celebrando los 20 años de WordPress, que fue el año pasado. Y lo que más nos gusta es el networking de después de la charla, eso no hay que negarlo, que es así. Bueno, pues como veis, siempre muy contentos, nos lo pasamos, la verdad, bastante bien. Esto es porque quiero que a partir del mes que viene vengáis y para que digáis, ay, yo quiero estar ahí, ¿vale? Esta es la última charla que tuvimos el jueves con Mailén, que también es ponente hoy en esta WordCamp. Y esta foto es de hace un rato, los primeros que hemos llegado esta mañana aquí al colegio. No va muy bien el mando, pero... Vale, esta es la foto de familia del año pasado. Como veis, pues oye, nos lo pasamos bien. Os voy a explicar un poco ya en qué consiste el evento de hoy, qué va a pasar hoy a lo largo de todo el día y mañana. Hemos pagado 25 euros por la entrada. ¿Y por qué? ¿Por qué ha costado 25 euros? ¿No? Bueno, pues porque hemos tenido que pagar gastos. Por supuesto, el catering, la comida, la grabación de las ponencias, que después estarán disponibles en WordPress TV. Por supuesto, el alquiler del teatro, la camiseta, las acreditaciones, la papelería, la señalética. Claro, todo esto, hay que tener en cuenta que todas las personas que trabajamos en el evento somos voluntarios, no cobramos nada por hacerlo, lo hacemos porque nos gusta. Pero esto sí que hay que pagarlo. Claro, 25 euros no da para todo esto, ¿no? Si hacemos cálculos. El coste real ha sido de 115 euros. ¿Quién paga el resto de 25 a 115? Bueno, pues nuestros queridos patrocinadores. Bueno, hemos vendido 224 entradas. 21 patrocinadores y de aquí ha salido la pasta. Hemos conseguido que vengan 25 ponentes, ponentes de todo el mundo, un equipo de ponentes muy diverso. Sabemos que cualquier equipo diverso enriquece y cuanto más diferente, mejor, más aprendemos y más crecemos. Y viene gente de todo el mundo, ¿no? Galicia, Italia, Alemania, Collado Villalba, Griñón, Costa Rica, Galicia, Móstoles, Irún, un torresano que vive en Francia, Valencia, Valencia pero de Badajoz, Salamanca, Galicia, Canadá, Cádiz, Madrid, creo que cerca de Griñón. Serranilla del Valle. Badajoz, de Cádiz pero de Alicante, de Santander, de Galicia, de Madrid, de Costa Rica, de Collado Villalba y mexicana de Italia. Bueno, vais a ver que aquí en el teatro y bueno, a lo largo de todo el venue hay personas que llevan la camiseta turquesa como la que llevo yo. Somos 31 personas voluntarias que estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis.
Hay un grupo de Telegram que, si no habéis entrado todavía, podéis entrar ahora a través de este QR o en la web también hay un enlace desde el menú principal, para que cualquier cosa que ocurra en la WordCamp que necesitéis, cualquier información se va a dar a través del grupo de Telegram. Y voy a contar un poco la estructura del programa. Vamos a tener ponencias durante la mañana, tanto en el teatro como en el aula de la segunda planta. Vamos a tener algunas ponencias de 20 minutos más 5 minutos de preguntas. Por favor, una pregunta por persona. Y pregunta, no comentario, no aportación, pregunta. Exacto. Si quieres opinar, da una charla en otra WordCamp. Después tenemos, en el teatro solo va a haber ponencias por la, en el teatro va a haber ponencias por la mañana y por la tarde. En el aula de la segunda planta solo va a haber ponencias por la mañana. Por la tarde vais a estar agotados y ya os sentáis en el teatro y venga, todo ponencias cortas. Y esta es un poco la estructura de lo importante. El networking, la comida, la foto del grupo que después haremos antes de comer. Lo tenéis todo. Mira, el gesto que más se repite en una WordCamp es este. Porque, ¿qué toca ahora, no? Lo tenemos todo aquí. Así que lo podéis mirar. Ah, quería decir que os quedéis hasta el final. No por la cena, sino por los sorteos de los patrocinadores que van a dar unos regalos muy interesantes. Habréis visto a la entrada, al lado del stand de acreditaciones, que hay micrófonos y altavoces. Vamos a grabar un podcast a lo largo de todo el evento. Pasaos a dar vuestros comentarios, a responder a algunas preguntas que después se publicará todo en Spotify. Por favor, ya sabéis que todos habéis leído, porque cuando habéis comprado la entrada habéis aceptado la casilla. Voy a cumplir el código de conducta. El código de conducta, además de decir, bueno, pues cuál es un comportamiento aceptable, pues que no, que tenga respeto, que no hagas a nadie sentir mal. Hay algo proactivo a lo que todos estamos de acuerdo, que es ayudar a los demás. Es algo muy bonito de la comunidad de WordPress y de cualquier comunidad de software libre, que no, somos proactivos en la ayuda a los demás, que nadie esté solo. Si veis a alguien solo o sola, sobre todo a la hora de la comida, integradlo en vuestro grupo. Yo sé que hay muchos que ya nos conocemos de hace muchos años. Hay personas que se pueden sentir desplazadas o marginadas porque no tienen tanta confianza como tenemos algunos. Así que, por favor, pensad en esas personas, ¿vale? Y si alguien se siente mal o lo que sea, por el grupo de Telegram puede pedir ayuda o decirlo a cualquiera de los de la camiseta turquesa, a los voluntarios. Por favor, lo vais a pasar muy bien, que se note, ¿no? Y que se note en redes. Contadlo para que el año que viene pues, haya más gente, o en esta o en otras WordCamps a lo largo del mundo. Para eso hemos habilitado una red de Wi-Fi gratuita que podéis desde el QR directamente añadirla a vuestro móvil y si no recordad que la contraseña es open source, ¿vale? Y voy fenomenal de tiempo. Muchísimas gracias y sobre todo disfrutar. Ahora tenéis que decidir, y a lo largo de toda la mañana tenéis que decidir si os quedáis en el teatro para ver a Juan Hernando, hablar de cómo cambiar el mundo con una web, o subir al aula de la segunda planta para escuchar a Flavia Bernárdez, que va a hacer un taller sobre el editor del sitio. Es que es una decisión que tenéis que tomar y tenéis 5 minutos para llegar hasta el aula de la segunda planta si queréis cambiar de track. Muchísimas gracias y a pasarlo bien.